Muy buenas a todos, chicos. Aquí Jurassic Park Road. Hoy os traigo... Sí, chicos. Una de las, para mí, mejores figuras de Papo. El Ceratosaurus. Este precioso terópodo que más de uno conoce. Y que, por supuesto, ya iba tocando hacerle la review correspondiente. Y bueno, ¿qué os voy a decir que no sepáis de este precioso dinosaurio? Así que bueno, antes de nada vamos a poner en contexto de qué fue o quién fue el Ceratosaurus. Bien. El Ceratosaurus fue un terópodo carnívoro que habitó en la época jurásica, más concretamente en Norteamérica y en Europa, aunque también se ha visto restos fósiles en Tanzania. Y bueno, era un dinosaurio que medía en torno a los 7 metros de largo y tenía una altura sobre los 2 metros, o 2 metros y medio. Su nombre significa lagarto con cuernos o lagarto con nudo. Y era un dinosaurio que se las tenía que ver con dinosaurios de la talla del Stegosaurus. Además, solía atacar en manada, aunque a veces en solitario, pero sobre todo en manada. Y una de sus presas, digamos, más jugosas era el Camptosaurus. Y bueno, también tenía esos osteodermos que en la espalda le protegían de algunos ataques y demás. Dentro de la cultura popular se le conoce sobre todo por la película de Jurassic Park 3, ya que hace una breve aparición cuando están los excrementos del Spinosaurus y aparece de repente delante de Alan Grant y compañía. Aunque dura muy poco ese momento, pero es bastante reconocido. Incluso en la película de Disney Fantasía, en el final de la parte de los dinosaurios. Y por ello es un dinosaurio no muy conocido, muy conocido como es el caso del Tyrannosaurus o los raptores y demás, pero sí que tiene su, por así decirlo, su fama dentro de los dinosaurios. Y bueno, dicho esto, vamos a pasar a la figura. Bien, vamos a ver su única articulación, que es la boca. Como podéis observar, abre la boca bastante fluido. Podéis observar que se abre perfectamente. Está muy bien hecha esta articulación. Además, digamos que se camufla bastante bien la hendidura de la boca. Como podéis observar, está muy bien hecho. Y bien, dicho esto, vamos a pasar a los detalles. Como podéis observar, es una pedazo de figuraza porque tiene unos colores muy bien hechos para un Ceratosaurus, ya que vemos ese color verde predominante a lo largo de la figura, con algunas zonas de verde más oscuro y con estos osteodermos que le quedan muy bien, le quedan bastante bien a la figura. Vemos el único cuerno que tiene y las dos crestas. El cuerno sobre los orificios nasales está muy bien realizado. También no podemos olvidar la zona de la mandíbula. Fijaos qué bien, qué pedazo de detalle. Madre mía, me estoy quedando flipando, porque es que tiene unos detalles increíbles en la boca. Menudo currazo de figura. Nada más que hay que ver los dientes y la lengua y todo, o sea, los ojos. Cómo se nota que es una de las mejores figuras que tiene Papo, porque la calidad es muy muy buena. Luego también la zona del vientre con ese color vainilla, las garras, wow. La cola, muy larga, como tiene que ser, la del Ceratosaurus es así. Es una cola muy larga. Fijaos las garras también aquí. La pose, así bastante dinámica, la verdad. Me encanta esta pose.
Y como no, los cuatro dedos característicos del Ceratosaurus, ya que recordemos que sus dedos son muy primitivos. Por eso lleva cuatro dedos. Buah, es increíble lo bien hecha que está. Es una figuraza, pero vamos, es de lo mejorcito, por no decir la mejor, de pavo. O sea, es realmente fascinante esta figura. Y muchos me diréis, Jurassic Park Road, ¿recomiendas este Ceratosaurus? Pues yo te digo, obviamente, cómpratelo, porque creo que es la mejor figura de Ceratosaurus que hay ahora mismo en el mercado, ya que el nivel de detalle junto con el realismo que tiene es perfecta. Es un figurón. Ya sabemos todos que está la de Revor, el Dentisulcatus Savage, el Ceratosaurus Savage de Revor, pero es verdad que esta, en cuanto a realismo en el sentido de sus colores, de lo que viene siendo, pues eso, los detalles estos que le hacen parecer tan realista, digamos que es mucho mejor. Y bueno, chicos, vamos a pasar a la comparativa. Así que voy a dejar aquí a este Ceratosaurus. Y voy a por un terópodo. Y aquí traigo al Dilophosaurus. Un dinosaurio que también habitó en el Jurásico. Y que, como podéis observar, tienen la escala muy parecida. Ya que el Dilophosaurus midió en torno a los 7 metros. Y el Ceratosaurus también. Por lo tanto, quedan muy bien escalados. La gente de Papo ha hecho un trabajo increíble con esto. Y también voy a traer al Allosaurus. Uy. Al Allosaurus. Mi dinosaurio preferido, que muchos ya sabéis. Y que, por cierto, tenía que estar aquí con esta figura. A ver si puedo hacer que se quede bien sin que se caiga, ya que ha perdido un poco de estabilidad el pobre. A ver. Ahí. Y el Allosaurus, que, bueno, todos sabéis que midió en torno a los 9 metros de longitud. Y bueno, queda bastante bien. Junto con estos preciosos terópodos, fijaos, están muy bien realizados. Y nada, chicos, nada más. Si sois nuevos, os invito a que os suscribáis, ya que tengo bastante contenido en el canal por ver. Le invito a que le echéis un ojo, ya que tengo más de 100 vídeos sobre dinosaurios y criaturas prehistóricas. También daros las gracias infinitas, mil gracias por el apoyo que recibo en los vídeos, por todos los comentarios que me hacéis, que me ayudan mucho a seguir adelante. Sois los mejores. Un besazo desde aquí, de verdad que se os tiene muchísimo cariño. Sois, por así decir, el combustible que me da fuerza para poder seguir. Y bueno, chicos, nada más. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.